Quand cette criminalité s'arrêtera et que les gens se décideront à revivre comme ceux qui ont vécu jadis, je rentrerai. Mais si les tueries continueront, parce que telle race doit disparaître, parce que telle race est ceci, telle race est cela, je vous jure que je préférerais rester en Europe toute ma vie. Ils espèrent que les autorités de Ceuta, de l'Espagne, elles les écoutent et elles les laissent partir. Continuer leur aventure. Et moi, je peux donner un appel pour tous les Algériens qui vivent en Europe ou ailleurs. Un jour, il faut penser qu'ils rentrent en Algérie pour faire l'Algérie debout, comme elle était. C'est tout. Point final. Et vive l'Algérie. Tahiyat Jazeera. Les personnes que je connais, vous en connaissez. Mais on écrira un jour un livre. Si? Ah. Tendríamos que estar abiertos, porque por ejemplo los españoles hemos sido los primeros, uno de los primeros inmigrantes, y como nosotros, muchos otros países europeos. Entonces, no hay razón para que ahora nosotros no admitamos la inmigración, porque no nos resta puestos de trabajo. Lo único que yo pienso es que el mundo es muy grande donde tenemos cabida todos. Pues no hay ninguna solución mágica para acotar el tema. Es un problema que va a estar con nosotros y que tenemos que solucionarlo pues, de la mejor manera posible. Aunque creemos que nunca se puede acabar el tema de inmigración ilegal, lo mismo que pasa en Estados Unidos, o puede pasar en Alemania, o puede pasar en Polonia, que la inmigración de países pobres pues, hacia otros países que son algo más ricos, pues siempre seguirá existiendo.